una cosita tan chica, que es un bichito, hiciera tanto daño, nos llevara a tantas personas que queremos, tantos colegas que se nos fueron, familiares. La verdad es que me emociono. Este año fue complicado, incierto, yo soy profesora, por lo tanto hubo que rápidamente rehacer todo lo que uno había planificado. No lo faltó, pero tampoco lo sobró. Ya lo sobrevivimos. Como sobrevivientes se definen algunos ante un año que nos golpeó sus 365 días, histórico, inédito y para el olvido. Dije claramente que venía una pandemia, bueno, que iban a ser, pensé que iban a ser incluso varias epidemias, pero eso era algo que se esperaba para el año del ratón. Sin embargo, Ángeles Lazo cree que no debemos considerar el 2020 como un año negativo, sino de aprendizaje, un gran cambio de paradigma de la humanidad ante un sentido de vida errado. Pero ¿qué esperamos este 2021 según el horóscopo chino? Y ahora es cuando viene el búfalo. El búfalo es un signo que todo lo ordena, lo organiza, lo registra, le pone límites. Un ciclo de reestructuración comenzaría con el año del búfalo. De entender que hay un cambio, una toma de conciencia de cómo vivir la vida. Y en esta reorganización les cuento que también va a cambiar la economía, va a cambiar el trabajo, son los temas más puntuales del búfalo. Tal vez una enorme cesantía nos castiga al principio, pero que se va a convertir en miles y miles de pequeños emprendimientos. Periodo de reordenamiento que será gradual. Comenzará, según Ángeles, en 2021 para terminar en el 2031. Advierte que no tenemos un año fácil por delante. Grandes cambios, enormes desafíos y una naturaleza alterada. Respecto a la pandemia, la especialista en esoterismo señala que para agosto próximo el virus habrá cedido. Una proyección que también comparte María Cristina. ¿Qué se le viene a los chilenos el próximo año en términos de trabajo, de salud? Bueno, trabajo no muy bien, la economía tampoco va a estar bien. Vienen cambios importantes, pero para el próximo año, yo creo que en octubre del próximo año son los cambios. Antes vamos a estar así como todos cruzados de brazos y de... ¿Cómo hemos estado hasta ahora? Esta tarotista dice que 2021 arrancará lento, pero no se desanime, que las buenas nuevas tardan, pero llegan, dice María Cristina. María Cristina, pero podríamos decir que estamos dejando un año negro para Chile, para el mundo, y con el próximo ya vamos a empezar a ver. De todas maneras, terminamos celebrando nosotros, mira, ahí está. Aquí está la carta. ¿Qué espera usted de este 2021? Uy, que volvamos a hacer lo que éramos antes, un país tranquilo, sin problemas. Creo que todo va funcionando bien y creo que vamos a salir adelante todo. Vamos, salimos de cosas peores. Cambiaremos el rumbo y lograremos construir una sociedad más consciente. Pero el trabajo, advierten, lo debemos hacer todos juntos. Son las predicciones de 2021, el año del búfalo de metal.